Los esposos Yolanda Sánchez y Alfonso Pinzón forman parte de Arte Zafra, Asociación de Artesanas de San Francisco. Nosotros trabajamos en serie. Cuando vamos a hacer flores, miramos primero el tamaño, él corta los alambres, los pone en el molde, los tuerce y luego paso yo a colocar la media y a pintar. Y luego él me ayuda a dar la forma de los pétalos y armar como ramitos para luego armar el ramo o el florero, la base. En ocasiones también hacemos bordado líquido o bordado en punto español. El punto español pues es como una derivación del punto de cruz. Regularmente en todos los trabajos quien diseña es Yolanda. Yo le complemento algunas ideas y ya el paso final lo hacemos entre los dos. Ellos, como sus demás integrantes, han recibido capacitaciones constantes sobre las diferentes técnicas para la elaboración de artesanías. Yo como profesora les he enseñado a ellas a hacer bolsos en macramé, les enseñé bordado líquido, que son carpetas, manteles, les he enseñado crochet, cintas, los bolsos en crochet y en macramé y en cintas también ellas los han elaborado. Las clases se daban en el SENA, en San Francisco, aproximadamente 70 personas, 70 señoras que llegaban de las veredas hacia el pueblo, hacia el SENA para las clases. Con su labor contribuyen también a la conservación de los recursos naturales a través de la reutilización de algunos elementos. Hemos aprendido a hacer bolsos en macramé, toallas, bueno, de todo un poquito. En este momento estoy haciendo un bolso en tapitas. Esto es crochet. Pues ahí estamos colaborando un poquito con el medio ambiente que bastante necesita. Estos bolsos se hacen en base de crochet. Gracias a las técnicas aprendidas, las personas de esta asociación hacen bellas artesanías como estas, que venden en diferentes puntos. Los dineros que logran recaudar son de gran ayuda para cada uno de sus hogares. Las personas que reciben esta capacitación son en su mayoría mujeres que han hecho de esta actividad una alternativa para ayudar con los gastos de sus hogares. Ellas hacen las carpetas o las toallas, el macramé, los bolsos, y los venden y se han beneficiado mucho porque han vendido bastante. Para nosotras, económicamente, las ventas nos ayudan a aliviar la economía, se puede decir. Estas capacitaciones tienen el apoyo de la Alcaldía de San Francisco y se seguirán realizando para beneficio de Arte Zafra y de cada una de las personas que la conforman.